Pues mencionar que la jornada del 10 de noviembre se realizó de manera virtual el día con inversionistas de Nemak. Durante tal evento, la compañía dio su perspectiva de largo plazo, en el cual integra su visión hacia el 2030. Primeramente, y para contextualizar, pues cabe señalar los últimos resultados de la emisora, entre los cuales destacan pues, la fuerte influencia que la escasez mundial de semiconductores ha tenido en los recientes indicadores de la compañía. Como hemos hablado en anteriores reuniones, prácticamente todas las métricas financieras registraron decrementos importantes. El volumen retrocedió anualmente en 22.8%, mientras que el EBITDA lo hizo en 35.4%, lo que llevó a una contracción del margen EBITDA de 650 puntos base. Por su parte, los ingresos se vieron afectados en menor medida para retroceder anualmente en 4%. Dicha dinámica obedeció, como dijo Armando, pues al fuerte incremento en el precio del aluminio, pero fue un factor que no pudo compensar la caída en el volumen. Ahora bien, en ese sentido, pues la emisora actualizó a la baja su guía de resultados para el año 2021. Como mencionamos en anteriores reuniones, pues dada la actual coyuntura caracterizada por disrupciones en las cadenas de suministro, estos efectos han golpeado con especial fuerza los resultados de Nemak, ya que durante el segundo trimestre del año, Nemak estimaba variaciones de doble dígito en sus principales métricas. Ahora bien, ante tales condiciones, pues la emisora realizó este evento virtual en el que resaltó elementos importantes. Primeramente, la fuerte convicción de que los hábitos en la industria automotriz cambiarán para dar un paso a una electrificación más acelerada dentro del sector. Este elemento, lejos de representar un reto para Nemak, es una oportunidad de crecimiento, toda vez que los productos ofrecidos por la compañía son completamente compatibles con autos de combustión interna, híbridos y eléctricos. En dicho contexto, la emisora mencionó que continuará aumentando de manera significativa su capacidad tecnológica para capturar oportunidades de crecimiento en el segmento de vehículos eléctricos y componentes estructurales, los cuales al último trimestre reportado generaron alrededor del 20% de los ingresos consolidados. En esa línea, Nemak busca que dichos componentes pasen a representar un 60% de sus ingresos para el año 2030. Segundo, como hemos mencionado, Nemak ha resentido fuertemente los efectos de la escasez de semiconductores. No obstante, se estima que una vez liberados los cuellos de botella alrededor del mundo, aunado a sus actuales planes de eficiencias en costos, los volúmenes se normalizarían, apoyando el crecimiento de sus indicadores. Con ello en mente, la emisora mencionó que estima la convergencia de su razón de deuda neta a EBITDA a las 2 veces. Actualmente está en 2.5 veces, valor que contrasta positivamente con el 3.4 que tenían justo hace un año. De igual manera, se mencionó que conforme las condiciones de negocio sigan evolucionando positivamente, se podría restablecer nuevamente el pago de dividendos a sus accionistas. Finalmente, resaltó la guía de la emisora para los años 2025 y 2030. Como podemos observar, Nemak estima que la actual coyuntura resulta o resultaría de orden transitorio, con lo que en posteriores años la industria automotriz empezaría a registrar incrementos más pronunciados. Para el 2025 ofreció una guía puntual de 5.500 millones de dólares para los ingresos.